Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José y María Guerrero, en este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hoy lunes, hermanos y hermanas, como siempre, adoración, tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Adoración y la reflexión. Los lunes, hermanos y hermanas, nos encanta hablar del Padre. El Padre. Y recordamos cuando hacíamos las constelaciones, el lunes dedicado al Padre. Amado, eterno y adorado Padre, danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. El Padre, Él es la fuente de la divinidad, Él es la fuente de la unidad en la Trinidad, el Padre. Nuestros hermanos ortodoxos hablan de la monarquía del Padre. Él comunica a su Hijo la divinidad, la naturaleza divina. Y juntamente con su Hijo, en la teología occidental, la teología católica, comunica al Espíritu Santo la divinidad. Bien, hermanos, hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia. Fijémonos, hermanos, hermanas, que en este no hay tiempo para perder el tiempo. Démonos prisa y aceleremos la historia. Enfocamos esta consigna en una doble dimensión. Digamos, ¿cuál es la prisa urgente, urgente, urgente? La iluminación. La iluminación, el despertar. Lleguemos a este estado superior de conciencia, la conciencia de la esencia, la conciencia de nuestra verdad eterna, la conciencia de nuestra identidad sobrenatural y la conciencia de nuestro yo soy trascendente. Son cuatro términos, cuatro conceptos para expresar una misma realidad. La realidad de la filiación divina. La realidad de nuestro ser hijos e hijas de Dios. Mi ser hijo de Dios constituye mi esencia. Mi ser hijo de Dios constituye mi identidad sobrenatural. Mi ser hijo de Dios constituye mi verdad eterna. Y mi ser hijo de Dios constituye mi yo soy trascendente. Son los cuatro conceptos que utilizamos para hablar de la realidad de la filiación divina. Nuestro ser hijos e hijas de Dios. Esta es la urgencia. Es aquí donde no debemos perder el tiempo y acelerar. Acelerar, que llegue ya la iluminación, que llegue el despertar, aprovechar los medios, la jaculatoria, la meditación, la vivencia del Evangelio de Jesús, la cesi, todo sacrificio, ayuno, vigilias, para llegar a la iluminación. Llegar a esta certeza de mi esencia. Digo que en la humanidad somos alrededor de 8,000 millones de seres humanos y creo que no hay un ser humano que haya llegado a esta iluminación que nosotros estamos predicando.
Creo que no hay un ser humano que sea más consciente de su esencia que de su existencia. Cada ser humano, a no ser que esté en una fase de locura, sabe que existe, no tiene dudas de su existencia. Yo estoy vivo, yo existo. Y sabe que existe como ser humano, sabe que existe como un hombre o bien como una mujer, y sabe que existe con una identidad psicológica. Soy Fray José, soy Eugenio, Martín, María, Carmen, Efigenia, etcétera, etcétera. Pero yo creo que no hay un ser humano, hermanos, hermanas, que tenga la conciencia de su esencia como tiene la conciencia de su existencia. Y la conciencia de la esencia, la conciencia de que yo soy hijo de Dios. Aceleremos la historia para que ya vayan apareciendo seres humanos iluminados, hombres y mujeres, conscientes de su esencia, conscientes de su esencia, conscientes de su esencia, con la certeza de su esencia. Mi esencia es que yo soy hijo de Dios. Para eso Dios me creó, para hacerme su hijo. Hoy tenemos, hermanos, hermanos, un hermoso texto en la Biblia. La Biblia ilumina tu vida. El texto es el verso 14 del Salmo 56, es bellísimo, dice así: pues rescataste mi vida de la muerte para que marche en la presencia de Dios, iluminado por la luz de la vida. ¡Qué poesía! ¡Qué belleza! ¡Qué profundidad! Pues rescataste mi vida de la muerte. Y aquí sobre todo, hermanos, hermanas, de la muerte física provocada por el pecado. La muerte espiritual provocada por el pecado. Es posible que el contexto del texto sea realmente rescatar a alguien de una situación de violencia. O sea, yo estaba a punto de ser eliminado, de ser descuartizado por las fieras de los hombres. Pero Dios rescató mi vida de la muerte. Pero sabemos que, espiritualmente hablando, hermanos y hermanas, es mucho más peligroso la muerte espiritual, más dañino la muerte espiritual que la muerte física. O sea, yo puedo morir en un combate, puedo morir víctima de un atraco, de un accidente, de un acto violento de otro ser humano o de una fiera, puedo morir. Pero aquí solo perece el cuerpo, pero la muerte del pecado perece el alma y puede llevarme esa muerte al infierno, a la frustración definitiva de mi existencia. Bien, en ambos casos, hermanos, hermanas, bien el rescate de la muerte física o bien el rescate de la muerte espiritual tiene como autor de este rescate a Dios. Para que marche en la presencia de Dios. El Señor me rescata de la muerte, de una situación de peligro físico o espiritual,
para que yo marche, camine en la presencia de Dios. Y aquí viene el término que nos interesa porque hace referencia, nos conecta con nuestra espiritualidad, la filiación divina, la iluminación. Iluminado por la luz de la vida. ¡Qué belleza! Iluminado, la iluminación por la luz de la vida. La luz, hermanos, hermanas, que la luz. La luz. Si no hay luz, no hay visibilidad. Esta mañana, por ejemplo, donde yo estoy ahora en el estudio, entro y no había luz, no, la energía eléctrica estaba apagada, yo no veía nada, ahora veo, hay luz. Es una persona iluminada. Una persona iluminada. Y no es la luz física, no es la luz solar. No es la luz producida por la energía eléctrica. Es la luz de Dios. Iluminado por la luz de la vida. La luz de la vida, hermanos, hermanas. ¿Quién es? Cristo. Yo soy la luz del mundo. Y Juan dice en el prólogo, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Qué hermoso, hermanos, hermanas. El Señor nos rescata de una situación de peligro, de un peligro físico o de un peligro espiritual, del pecado. ¿Y para qué el Señor nos rescata de esta situación de peligro? Para que yo marche en su presencia. Para que yo camine en sus mandamientos. Hermanos, hermanas, cuando no caminamos en los mandamientos de Dios, caminamos en la tiniebla. El ladrón camina en la tiniebla. El asesino camina en la tiniebla. Los brujos y brujas caminan en la tiniebla. El mentiroso, el fraudulento camina en la tiniebla. El avaro, el ambicioso, el envidioso, el lujurioso camina en la tiniebla. El que anda en adulterio, viviendo una infidelidad a su esposa o viviendo una infidelidad a su esposo, quien camina en el adulterio, camina en la tiniebla. Ahora, si guardamos los mandamientos de Dios, el no matar, el no robar, el no envidiar, el no codiciar los bienes ajenos, el no vivir en el adulterio, en el respeto a los padres. Si vivimos los mandamientos de Dios, caminamos en presencia de Dios y somos iluminados por la luz de la vida. Somos iluminados por Cristo. La iluminación, el despertar, si conociéramos esta iluminación, existe. Busquémosla. Y quien nos ilumina, hermanos, hermanas, el camino, la verdad y la vida, es Cristo Jesús. Los seres humanos buscamos tantas cosas. Buscamos el placer, buscamos la fama, buscamos los grados académicos,
los títulos universitarios. Buscamos el triunfo en una olimpiada, en un torneo de cualquier deporte, el artista busca la fama, el primer lugar, ser el primero, la primera. Hermanos, hermanas, pero la gran búsqueda que no admite más dilación, es la búsqueda de la iluminación, la búsqueda del despertar, la búsqueda del estado de santidad. Y quien nos ilumina desde lo alto es el camino, la verdad y la vida. Quien nos ilumina desde lo alto es el maestro de la verdad, que dijo: yo soy la luz del mundo. Jesús, el Hijo de Dios y el Hijo de María Santísima. Adorémosle y dejémonos iluminar por Él. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Thank you.